Hola, quería contarles a todos que la Cámara de Comercio en el año 2019 está cumpliendo 100 años. Tenemos una fecha cierta que es el 9 de febrero del 2019 y esto es así porque el 9 de febrero de 1919 un grupo de comerciantes de San Rafael, industriales y agricultores se juntaron para resolver una serie de problemas que tenían en ese momento, que era la dificultad para vender el durazno y tenían algunos problemas de distribución de orden del comercio en San Rafael, cómo se debía establecer. Y en definitiva lo que tenían eran problemas que excedían la resolución individual, es decir, que cada uno no eran problemas que no los podían resolver de a uno, sino que era resolución colectiva. Eso es gremialismo, eso hace 100 años. Si pensamos hoy, los problemas son exactamente igual, o la razón de ser de la Cámara es la misma. Es la misión de esta Cámara es de representar a las empresas de la región, fomentar y defender sus actividades, promoviendo un desarrollo sustentable. Así está definida la misión de esta Cámara, o la razón de ser. Y si miramos y comparamos con hace 100 años, es exactamente igual. Es decir, el espíritu y los valores de la Cámara se han mantenido durante 100 años. Lo que ha cambiado es la problemática, o sea, los temas a resolver son distintos, pero eso es lo que hace la Cámara de Comercio en San Rafael. Pensemos también que San Rafael se trasladó, la villa cabecera de San Rafael, desde la Villa 25 de Mayo al actual lugar, se trasladó en el año 1903, con lo cual la Cámara, bueno, uno dice 1902, otro 1903, o sea que la Cámara tiene 100 años y San Rafael tiene 117 años. O sea, algo ha tenido que ver, o ha tenido mucho que ver, o ha acompañado el empresariado de esta ciudad, ha acompañado el desarrollo de esta región por 100 años. Es un dato importante. La Cámara tiene presencia, tiene mucho que ver, como decía recién, en el desarrollo de esta ciudad. Es para destacarlo eso, es muy bueno para San Rafael, que tenga un empresariado organizado y que todas las personas que tengan actividad económica sepan que en este lugar pueden encontrar solución a un montón de problemas que exceden la resolución individual. Es decir, hay problemas que se pueden resolver adentro de la empresa y hay problemas que no alcanza con hacerse cargo en forma individual, sino que se tiene que hacer cargo en forma colectiva. Y ese lugar es la Cámara de Comercio donde se resuelven las cosas. Para eso tenemos previsto este 2019 una serie de actos, una serie de festejos. Estamos muy contentos de poder estar acá destacando esto. Tenemos una mirada en perspectiva, tenemos una coyuntura muy estresante hoy por lo que todo el mundo sabe, pero estamos tratando de aislarnos de esa coyuntura y mirar en perspectiva a San Rafael y a la Cámara de Comercio. Hemos hecho algunos actos, hemos participado de la fiesta de la Vía Blanca, hemos participado también de la fiesta de la Vendimia. Ahora, el sábado pasado, iniciamos una muestra fotográfica en la Bolsa de Comercio que está muy bonita y son. Lo que hemos intentado es mostrar cómo ha avanzado San Rafael en el tiempo a través de sus fotografías. Hay fotografías de antes de 1900, cuando empezó a haber actividad, cuando se instaló el Banco Nación, cuando empezaron a haber comercio. Hay fotos de un matadero del año 1900, hay fotos de un lugar de un galpón de empaque de esa época. Y después cómo fue evolucionando en la década del 40, en la década del 50, en las cosas que era San Rafael, que la Cámara tuvo que ver. Además de la actividad empresarial, también ha tenido mucho que ver en la infraestructura de San Rafael. Hemos apoyado muchísimo los Ñihuiles, fue un pedido de esta Cámara, la Ruta 188, Montecomán-Lorquieta, perdón, también ha sido un pedido de esta Cámara, y como eso hay un montón de cosas que son muy importantes y otras de menor valor, pero siempre ha estado presente en el desarrollo regional de San Rafael y de todo el territorio del sur. Tenemos
un paso. Esta Cámara logró algo muy importante, que es instalar un paso internacional, que es el paso a las leñas. Se lo instaló a dos naciones, a la República de Chile y a la República Argentina, una Cámara local de influencia territorial como es esta, que es la de San Rafael, logró que dos gobiernos nacionales, el de Argentina y el de Chile, acordaron hacer un paso internacional. Lo que la Cámara hizo es sostener esa idea en el tiempo, esas ideas se generaron acá, en este lugar, se han sostenido por cerca de 20 años y se ha logrado que este año, en el año del centenario de la Cámara, se inicien los trabajos de campo para que se desarrolle y se haga el túnel internacional de baja altura, Paso a las Leñas, comunicando a Argentina con Chile. Así que de esas cosas estamos orgullosos, esas cosas hacen que se ponga en valor las cosas que hace la Cámara, además de toda la promoción de las actividades empresarias. Este sábado tenemos una misa y el destape de un monolito en la Plaza San Martín para dar presencia a la Cámara en ese lugar. Y luego vamos a hacer un asado en el predio ferial Alto del Algarrobal, en donde vamos a compartir con autoridades municipales, con autoridades provinciales y con todo el empresariado local. Todos los eventos que estamos haciendo, todo está dirigido como público objetivo a las empresas locales. El pequeño productor, el comerciante, el agricultor, el ganadero, todas las personas que integran esta Cámara de Comercio. Ellos son el objetivo. El día 13 de abril también tenemos una cena en donde vamos a convocar a todos los empresarios, a los socios, a los no socios, con empresarios de San Rafael, a compartir una cena y vamos a festejar también. Van a haber autoridades nacionales, provinciales y municipales. Así que bueno, invitarlos a que se acerquen, que entiendan cuál es el espíritu de la Cámara de Comercio. Es una Cámara gremial, empresaria, que intenta representar a las empresas locales para promover y fomentar sus actividades en forma sustentable. Esa es la misión de la Cámara, esa es la razón de ser. E invitamos a todas las personas que tengan ideas y que tengan deseo de participar, que se arrimen a la Cámara de Comercio, tienen las puertas abiertas para trabajar en este lugar. También nos invitamos a todos los eventos que vamos a tener durante este año. Muchas gracias.